Hoy voy a mostrar cómo es el fruto de la ubaya por dentro. Se trata de un frutal originario del sur de Brasil, del norte de Argentina, en Misiones se lo puede encontrar, de regiones húmedas sobre todo, en la selva misionera, en la mata atlántica brasileña. Y da un fruto naranja que puede tener forma de pera o puede ser redondeado. Tarda un mes en madurar, es bastante rápido. Y mientras fructifica suele florecer nuevamente según el clima, ¿no? Al llover nuevamente o al regarlo suele producir una segunda floración. Acá hay una planta que debe tener unos 9 años de edad. Mide 3 metros más o menos y ha dado frutos durante 3 años, los últimos 3 años. Esta fruta está todavía inmadura. Se puede ver que tiene algunos tonos verdes. Debería estar totalmente naranja para estar madura. Quizá la haya picado la mosca de la fruta, no lo sabremos hasta no abrir alguna. Son difíciles de ver entre el follaje porque cuando están verdes se confunde con las hojas. Esta que está acá la veo recién ahora y al lado de otra, porque cuando estaba verde era invisible prácticamente. Esperemos que eso confunda la mosca de la fruta, aunque no lo creo. Y acá tenemos una que está bastante madura, aunque se debería desprender sola cuando tiramos. Yo estoy un poco ansioso, así que la voy a comer ahora. La voy a sacar y la voy a cortar. El perfume es muy lindo. Yo digo siempre que es como una mezcla entre pochoclos y yogur o algo así, pero es muy difícil de describir. Tiene algo similar a la mandarina también. Ahora la vamos a cortar. Verán que tiene como una forma de pera. Algunas son más aperadas todavía. Y en este lugar, en la parte de que la unía a la planta, suele tener como un juguito, como un almíbar muy dulce. Muy interesante. Verán que cuando la corto sale un poquito de jugo. Si la llevamos a la boca directamente es muy jugosa. Bueno, por suerte no veo gusanos de la mosca de la fruta. Esta tiene una semilla, pero suelen tener dos o tres también. Está muy rica. Es un sabor muy particular. Refrescante. Ácida, un poco ácida, no tanto. A esta en particular yo diría que le faltaba un día de maduración, con lo cual estaría un poquito más dulce. Pero es un sabor bastante particular que recuerda un poco a las naranjas, a las mandarinas, mezcladas con damasco, algo por el estilo, ¿no? En este caso la pulpa se separa fácilmente de la semilla.
Y gracias a las trampas que he puesto, la mosca de la fruta ha quedado atrapada en las trampas y no he picado las ubayas. Así que bueno, en fin, tuve suerte.